Jueves 25 de octubre del 2018. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la carta a los Efesios del capítulo número 3. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. A Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos, le sea dada la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo número 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichosos el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, del capítulo número 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre fue creado para conocer, amar y servir a Dios, y todas las demás criaturas fueron creadas para ayudar al hombre a alcanzar este fin. Jesús vino a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué es este fuego? ¿Y qué es este bautismo? Antes de tratar de explicar qué es este fuego y este bautismo, lo que me gustaría resaltar es que lo que Jesús busca es
cumplir la voluntad del Padre. Lo que Él quiere es que se consuman las cosas que tienen que suceder para que el Padre sea glorificado. En realidad, esta es una expresión de un verdadero enamorado. Me muero de amor por ti y cuánto quisiera que fueras mi esposa. Pudiera decir cualquier enamorado. ¿Qué motiva una frase así? El amor. La búsqueda de colmar el deseo más grande y profundo. El deseo más fuerte. Así como les he mencionado que Cristo lo es todo para San Pablo, cómo San Pablo concibe su vida solo a partir de Cristo y cómo está todo ordenado a Cristo, así pues el mismo Jesús todo lo ve en relación al Padre, en amor al Padre. Todo lo que dice y hace es motivado por dar gloria a su Padre. Entonces, ¿qué es el bautismo al que Jesús se refiere? Es su pasión y muerte. Como les menciono, Jesús ya quería que el Padre fuera glorificado, que el Padre recibiera la ofrenda de amor de su Hijo. El fuego a que se refiere Jesús. Hermanos, en Dios no hay duplicidad. Dios no es una cosa y da otra. Dios es amor, y todo lo que da es amor. Por lo tanto, su fuego es su amor. Jesús vino a traernos su amor, el amor del Padre, y por lo tanto, Él desea que ya esté ardiendo, porque desea y quiere que el Padre sea glorificado. Jesús no busca la división, mas sin embargo, Él bien sabe que su amor creará división porque muchos no lo aceptarán. Y los que sí lo acepten, aquellos en quienes arda su amor, no podrán contener dicho fuego, dicho amor, y por lo tanto habrá división en la tierra. Entonces, Jesús no vino a traer paz a la tierra porque no todos lo aceptarán, pero sí vino a traer paz a nuestros corazones, a todos aquellos a quienes lo acepten y lo reciban. Ellos recibirán la paz, ellos encontrarán la verdadera paz, pero no será el caso de todos en la tierra. Y por lo tanto, la paz de Jesús no puede necesariamente reinar en la tierra. Esto nos permite pasar a la primera lectura de San Pablo a los Efesios. Dice San Pablo: me arrodillo ante el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. San Pablo, hermanos, se arrodilla para pedir por nosotros que Dios Padre nos conceda que su Espíritu nos fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Díganme ustedes, ¿acaso San Pablo está pidiendo algo distinto a lo que pide Jesús en el Evangelio de hoy? Jesús pide el fuego. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Y San Pablo pide que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Están pidiendo acaso algo distinto? Claro que no. Lo que los dos están pidiendo es que la misma vida de Dios, que es amor, habite en nosotros. Dios es verdadero fuego. Dios es verdadero poder. O como dice San Pablo, el Evangelio es dinamita. Pide San Pablo
que podamos conocer el amor de Dios y que no solo lo podamos conocer, sino que lo podamos experimentar, ya que verdaderamente sobrepasa todo conocimiento, su conocimiento humano, para que así quedemos, hermanos, tú y yo, colmados con la plenitud misma de Dios. San Pablo insiste en que recibamos a Dios, que seamos colmados por la plenitud misma de Dios, que el mismísimo Dios habite en nuestros corazones. Insiste entonces San Pablo en que recibamos este fuego, ese amor que es Dios. Y al igual que Jesús, aunque no lo ponga en estas palabras, ¿cuánto desearía San Pablo que ardiera en nosotros Dios, el amor de Dios? Pero supongamos que este fuego llegara a nosotros, ¿para qué sería? ¿Qué es lo que tanto Jesús como San Pablo desean? Como ya les comenté, que el Padre sea glorificado. Pero ¿cómo se ve eso en nosotros? ¿Cómo sabríamos si uno de nosotros o todos nosotros tenemos ese fuego? Si ese fuego arde en nosotros. Para eso tenemos y para eso la Iglesia, Dios nos da los ejemplos de los santos. Los santos han tenido ese fuego. Los santos han hecho de sus vidas una entrega total a Dios por medio de los demás. Los santos han luchado en contra del odio, en contra del pecado. Los santos han vivido para amar a Jesús de manera heroica, rechazando el pecado en todas sus expresiones, y han optado por aferrarse a Cristo y nada más que a Cristo. Los santos han luchado por hacer la voluntad de Dios siempre y en todo lugar, y particularmente en las cosas pequeñas. Por eso es que los santos insisten tanto que ellos son tan pecadores, porque no se creen que viven según el amor de Cristo. Pidamos entonces dicho fuego a Cristo. Pidámosle que su fuego arda fuertemente en nosotros. Y finalmente, para terminar, hermanos, ¿qué pasa con un fuego que arde? No es fácil de contener. Un fuego que arde quiere comunicarse a su alrededor, quiere incendiar todo a su alrededor. Por eso Jesús quiere que ese fuego arda en nosotros, para que el amor de Dios sea comunicado a los demás. Ofrécele, ofrezcamos nuestro corazón a Cristo y pidámosle que su amor arda en nuestros corazones, que su amor no pueda ser contenido en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para escuchar tu voz.
abrazarte. Dime si eres tú que me toca. Dime si es tu rostro el que veo ahora. Dime, Jesús, que me amas. Dime, Jesús. Escuchar tu voz.